Reconocido por su diseño y bajo consumo de combustible, el Kia Picanto es el modelo más popular de la casa coreana en Colombia, que desde el año 2017 disfrutamos de la tercera generación en una amplia variedad de versiones, niveles de equipamiento y dos tipos de motores. Ahora la marca suma un nuevo modelo en su portafolio, el X-Line, que llega a cubrir el segmento de entrada de los crossovers compactos, permitiendo a los compradores una nueva opción con un espíritu mucho más aventurero. Los invitamos a conocer todos los detalles de este vehículo que ya está disponible en Colombia. Para crear el nuevo X-Line, Kia parte de la fórmula de basarse en un modelo exitoso de su portafolio. En el frente encontramos que, por ejemplo, la famosa parrilla nariz de tigre trae incrustaciones en color dependiendo de la carrocería del vehículo. Tenemos un bumper muy robusto, muy atractivo, unas exploradoras también muy llamativas. Tenemos entradas de aire que son funcionales y lo más destacado son el conjunto óptico con luces diurnas LED y la altura al piso del vehículo, que para un crossover pues es lo más importante. Esto se complementa con unos vistosos rines de aleación de 15 pulgadas y doble salida de escape cromada que le imprime un sutil toque deportivo a este vehículo. El nuevo Kia X-Line se ubica en el segmento de entrada de los crossovers, como mencionamos anteriormente. Sus dimensiones lo hacen ver más robusto, pues mide 3.59 metros de longitud, 1.59 metros de ancho, 1.49 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.40 metros. Así, este nuevo modelo se convierte en un auto muy maniobrable en ciudad y su desempeño fuera del asfalto es su mejor aliado. Al interior, la cabina del X-Line adopta el nuevo esquema de diseño de la marca. Encontramos, por ejemplo, el nuevo volante de 3 radios que podemos regular en altura y en la consola central encontramos un radio con pantalla de 9 pulgadas con la famosa interfaz K-Movie con diferentes funciones. Destacamos la calidad de los acabados y los materiales y algo muy interesante para este segmento es que trae un apoyabrazo central aullonado en cuero, el cual podemos regular, y al interior encontramos una bodega para guardar objetos. Algo que llama la atención son los apliques metalizados en toda la cabina. Particularmente, este modelo sobresale por el volante y la palanca forrados en cuero, así como sus pedales en aluminio. Detalles que lo hacen ver un poco más lujoso y deportivo. Por su parte, la interfaz K-Movie es de funcionamiento sencillo y el tamaño de sus iconos facilita gestionar cualquier función, una característica que es exclusiva de los modelos que se venden en Colombia. Su sistema operativo se integra muy bien vía Bluetooth con cualquier equipo. Y un detalle interesante es que de serie integra cámara de reversa con sensores. Otros elementos de equipamiento en seguridad interesantes que trae el nuevo X-Line de Kia son la dirección con asistencia eléctrica, computador a bordo, doble airbag frontal, frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado y asiento de conductor regulable en altura, entre otros ítems de confort y seguridad. Un detalle para destacar es su baúl, que a pesar de tener solo 255 litros de capacidad, es uno de los más amplios de su gama, una característica especial teniendo en cuenta la vocación aventurera. Al interior encontramos la llanta de repuesto, que en el caso del X-Line es temporal, junto con la caja de herramientas. El nuevo Kia X-Line es impulsado por un motor de 1.25 litros, el cual desarrolla 83 caballos de potencia y va acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades o una automática de 4 marchas, las cuales se encargan de gestionar 122 Nm de torque. Como mencionamos anteriormente, uno de los detalles destacados del nuevo X-Line es la altura al piso, la cual es de 166 milímetros, sumado a unos apliques en plástico negro que van por todo el vehículo, haciéndolo ver mucho más robusto, mucho más crossover,
sumado a una suspensión reforzada. El comportamiento dinámico del nuevo X-Line es suave y, teniendo en cuenta su despeje con respecto al piso, a este se suman unos rines de 15 pulgadas, que le brindan mayor altura y por ende se percibe mayor confort a bordo en caso de rodar por calles en mal estado y carreteras como lo hemos comprobado. A su vez, la suave y precisa dirección eléctrica permite guiarlo con agilidad en el tráfico y en las curvas, mientras que el aislamiento acústico es destacable para tratarse de un carro de estas características, pues los ruidos y vibraciones exteriores no son tan perceptibles en la cabina. Tratándose de un vehículo crossover compacto, destacamos que en las plazas traseras, una persona adulta como yo, que mide 1,75, tiene buen espacio en la cabeza, lo mismo que en las rodillas. Recordemos que este vehículo está homologado para 5 pasajeros y las 3 personas de atrás tienen cinturones de seguridad de 3 puntos. De esta manera, Kia trae a Colombia un nuevo modelo muy llamativo para los compradores que no quieren sacrificar la economía de combustible o un modelo compacto para disfrutar de la aventura. Un crossover pensado para salir de la rutina y que ofrece la posibilidad de circular por terrenos o carreteras destapados con mayor tranquilidad. Un dato importante, recordemos que Kia en Colombia ofrece una garantía de 7 años o 150 mil kilómetros. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán aquí en la descripción del video. Y los invitamos para que ingresen al portal autosdeprimera.com, se enteren de los más recientes lanzamientos, así como toda la actualidad de la industria, y también nos sigan en los diferentes canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.